Claudia Álvarez había confirmado a los medios de comunicación que su esposo, Billy Robsart, se había practicado la vasectomía. ¿Será que por una decisión del pasado no podrán tener bebés? Vamos a escuchar esto. A casi un año de su boda con Billy Robsart, Claudia Álvarez ya planea convertirse en madre y aunque el productor se realizó la vasectomía hace tiempo, la actriz revela si es verdad que recurrirán a la inseminación artificial. Sí, claro, por supuesto. Ahora sí que no hay impedimentos. Ahora sí que va a ser cuando Dios quiera, pero no hay impedimentos. En agosto empiezo peli, son 6 semanas de rodaje y muero por ser mamá, Billy muere por ser papá, pero pues vamos a ver, ahora sí que Dios dirá. Gracias a que la ciencia está muy avanzada y Claudia aún no está preocupada por el reloj biológico, confía en que su sueño de tener la parejita se cumpla, incluso ya eligió los nombres. Ya tengo el nombre. No sé, pero ya tengo los nombres. No te voy a decir. No, porque están tan increíbles y tan diferentes que no quiero que nadie me los copie. Me gustaría dos. No, no tan grandes. Ya Billy tiene dos, más dos míos que le pido a la vida que a Diosito que me los mande. Ya serían felices de los cuatro. Tan felices están que Claudia ha adoptado como suyos a los hijos de Billy, Max y Alexandra, que ya son unos adolescentes de 16 y 14 años. No hay forma humana estar casada con un hombre que tiene hijos y no querer, o sea, no hay forma humana. O sea, y aparte tiene una familia espectacular. Y entonces yo lo único que puedo hacer es amarlos porque se van a querer. Oye, fíjate que qué buena onda, porque Billy Robsart es un importante productor de cine, de series y demás. Se enamoró de esta chava y a mí alguien cercana a la pareja, desde que empezó el noviazgo, me dijo, ¿sabes qué, Gustavo? De mí te acuerdas, se van a casar. Porque por los ojos de Claudia solo está Billy, por los ojos de Billy solo está Claudia. Sí. Entonces, entiendo que es un muchachazo este. Sí, entiendo. No, y como dices, Gus, con este Lemon Films, con esta compañía productora que abre con sus hermanos, han realizado de las mejores películas aquí en México que han tenido proyección a nivel internacional. Estamos hablando de Salvando al Soldado Pérez, que fue buenísima. Y están haciendo series también. Están haciendo El 10, por ejemplo, con Alfonso Herrera. Y éxito tras éxito.